Hola amigos de Querétaro, México. Me encuentro aquí en Itaewon. Ayer vine a este festival que se hace cada año, que es de Noche de Brujas, Halloween. Y pues por esta calle, ayer yo estaba aquí en la noche. Aquí estoy viendo, pues bueno, estamos viendo que pues toda la, pues ya está muy vacío, están los medios, hay mucha policía. Allá podemos ver que está asegurada la zona, no se puede pasar, un cordón de seguridad, y allá es donde pues sucedieron los hechos. Está acordonado, está la policía y hay muchísimos medios de comunicación locales. Me voy a acercar un poco más para poder grabar pues un poquito de más cerca. Les quiero contar que yo ayer aquí en esta calle estaba grabando. Estaba grabando pues un video de los trajes, de todo lo que pues se vive en esta noche de Halloween. En este punto yo me metí en estas calles porque toda la gente ya venía de aquel lado, ya venía para acá. Entonces, no recuerdo si fue en este o en aquel, pero me metí hacia abajo porque ya venía toda la gente. Entonces, pero también mucha gente todavía venía de acá. Entonces, pues se hizo el, pues ahora sí que el cuello de botella, y pues desgraciadamente pasó lo que pasó. Van alrededor de 150 muertos. Ahorita me voy a acercar un poquito más al lugar de los hechos. La verdad es que me da un poco de cosita porque pues todos son aquí locales y pues yo soy extranjero y no me vayan a decir algo. Incluso ahora que publique mi otro video de los trajes, voy a enseñarles que aquí es donde yo pasaba. Aquí me tomé fotos con unas que venían vestidas como de princesas. Aquí me acuerdo que estaban, pues unos como Goku y así. Entonces, aquí hay otro callejón. Aquí hay otro callejón que no sé si fue este el que me bajé. No recuerdo en cuál me bajé yo. Pero pues me bajé en uno de estos callejones porque ya venía toda la gente. Me voy a tratar de acercar un poquito más. Me voy a acercar en silencio porque pues como que todos están en silencio y pues no quiero faltar al respeto. Para los que acaban de conectarse, estoy en Itaewon, en donde ayer pues resultó todo este. Voy a alzar un poquito el celular para ver si puedo acercarme un poco más. Creo que sí puedo acercarme, pero la verdad es que sí me da pena, porque pues son como medios locales. Allá está la policía. Mira, miren, ahorita sí estoy teniendo más visibilidad, porque ya no hay tantos reporteros y están pues allá a lo lejos. Aquí hay unas bolsas azules, esas son de basuras, pero más para acá hay unas bolsas azules que pueden ser de los cuerpos, porque aquí los envuelven los tapan en bolsa azul, no en bolsa blanca. Voy a ver un poquito más. Lo que me están comentando, o bueno, lo que me dijeron es que en ese antro que está aquí es como muy famoso y se está corriendo el rumor de que alguien muy famoso entró, entonces lo querían como, pues, no sé, tomarle su foto o pedirle su autógrafo. Entonces, en esta calle conecta con la salida del metro.
Entonces toda la gente que viene se baja del metro y entonces pues se hizo como ese cuello de botella y pues ahí resultó pues la tragedia. En la mañana me enteré que van más de 150 fallecidos por asfixia, por la estampida. Yo estaba aquí, me acuerdo que si más no, si mi memoria no me falla, casi llego a este lugar y de aquí ya no pude pasar. Y de aquí empecé ya a un poquito como a correr. Y no me acuerdo si me metí en ese callejón o en el de allá. Pero yo me metí en un callejón de abajo. Entonces, cuando bajé, fue cuando hice el video que ayer publiqué. Fue el video que ayer publiqué de, pero yo pensaba que era risa, que era algo gracioso, pero no. A final de cuentas no fue gracioso. Y bueno, ese video lo grabé abajo porque allá hay otro callejón que ya empezaban a sacar a la gente. Empezaban a sacar a la gente o sea, para el lado derecho de su pantalla, empezaban a sacar a la gente. Y entonces es cuando yo me voy por acá, o sea, yo me voy por acá y entonces empiezan a sacar a la gente y es cuando yo empiezo a grabar a ese chico que está como en la ambulancia y que está con su pie herido. Entonces toda la gente empezó a sacar y me voy a acercar un poquitito más. Aquí todos están los medios de comunicación, aquí están. Muchísima gente que viene. Ese es el antro que dicen que entró la persona. A lo lejos pues podemos ver más policías. Todos están resguardando. Y bueno, voy a irme rápido a otra parte, por la parte de abajo. Me voy a ir para hacerles otro en vivo de lo que pasó. Entonces, bueno, pues muchas gracias por seguir esta transmisión. En este momento la voy a cortar y me voy a dirigir aquí abajo por donde yo me bajé. Y a ver qué más puedo grabar.